Tiene mucha. Gracias. Me ajusta. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal amanecieron? Bien. Con frío. Gracias. ¿Durmieron bien? Sí. Rica las camas, va. Bueno, llegó la hora, poña rebelde. Así que, lo único que les digo es que le clamen a Dios para que todo sea positivo, sí, y que regresemos con bien y sin ninguna novedad. Sí, así es, como digo yo, bendito Dios, ¿verdad? Dios nos dio esta mañana, ¿verdad? Yo le agradecí a Dios, ¿verdad? Que así como entramos, pues ya nos vamos, que Él nos dio otra vez el día. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces yo le pido a Dios, ¿verdad? Que Dios sea el doctor, ¿verdad? Que esté con el doctor que va a hacer el examen, ¿verdad? Y que todo nos muestra qué es lo que ella tiene, pues. Primeramente Dios, ¿verdad? Porque sin Dios no somos nada. Y yo, pues, yo tengo esa fe, ¿verdad? Que Diosito lindo va a actuar en poner su mano, ¿verdad? Con el doctor y cuando pasa examinándolo, porque sea Él el doctor de doctores. Así es. Así es. Y yo les agradezco, ¿verdad? Que ustedes, pues, fueron a traer y aquí estamos. Y bendito Dios, ¿verdad? Que todo es por sus maravillas que hace. Ah, sí, doña Justo. Bueno, entonces vamos, pues, que no, bueno, se nos va a estar. Allá. ¿Ya? Ahí, déjela, no tenga pena. Ajá. No dejaron nada, ya revisaron. No, ya. No. Ok. Vale, vamos, pues. Bueno. Allá seguimos con mucho. No, lléveselo, mamá. Ajá. Porque puede ser que les den algo ahí para guardar. Ahorita ya estamos llegando casi, doña Justo. Ajá, allá adelante la emergencia. Entonces, como les dijimos, va, doña Justa, ahí tienen que decir todo. Sí, sí es. Se pone por. Bueno, ya ingresamos. Doña Cecilia nos dijo que ahorita le está doliendo, doña Justa. Sí, le duele demasiado. Vamos a ver, pues, qué nos dice, doña Justa. Ahí traen el DPI, ¿va? Sí. Bueno, vamos, pues. Bueno, muchachos, lamentablemente allá no me dejaron seguir grabando. Y pues, doña Justa ya nos hicieron favor de que ya se quedara, que le explicamos que doña Cecilia, pues, no sabe leer, ¿verdad, mucha? Entonces, cualquier cosa los mantendremos informados. Voy a esperar a ver cuando me llame doña Justa. Y como les digo, esto sí es de suma urgencia, que ya veníamos en camino por el hospital cuando ya empezó el dolor. Y bueno, entramos aquí a emergencias. Y solo les pedimos oraciones para doña Cecilia para que todo salga bien. Y gracias por estar ahí al pendiente de nuestros videos. Les voy a enseñar un poco de acá, mucho. Aquí ya me tengo que retirar, como les dije. Ya no me dejaron. No me dejaron quedarme un poco más de tiempo. Y sí, lo que sí logré fue que doña Justa se quedara con ella, porque en la puerta me dijeron que no. Pero les explicamos que doña Yaden, pues, no sabe leer, va, mucha. Y pues le cuesta caminar. Algo más parqueado, ¿sabes? Bueno, entonces ahí seguimos al rato. Doña Justa, sí, todo el día, ¿verdad? Sí, usted. Pero le hicieron exámenes. Sí, le hicieron, pero no salió nada en el
ultrasonido. Nada. Nada, entonces lo van a mandar con WhatsApp a Javier, para que miren porque no salió nada. ¿Y entonces qué le dijeron según? Pues ahorita él solo pusieron suero y lo que dejó aquí no sé qué es, bueno, que yo no puedo leer. Sí. No sé qué. Ah, pero esto es medicamento. Sí, solo eso. Pero los exámenes limpio todo. Todo limpio. Ay, no puede ser. Todo limpio, nada. Yo lo miré, todo. Ajá. Todo está limpio. ¿Le hicieron examen de sangre? Sí. ¿No salió nada? De verdad, doña Ceci. Sí, nada, salió nada. ¿Y no le dejaron próxima cita? Nada. Ay, no, yo no puedo creer. Sacaron sangre, baño, no hay nada. ¿Y ahora, doña Julia? Y ahí lo fueron a las 12, me dijeron que le iban a hacer el ultrasonido. Ajá. Ya le dije, dice la. ¿Ultrasonido de qué? De aquí, del estómago. Ajá, como sí, Papá Nicolau. Sí, sale todo, ahí sale todo, ahí sale todo. Entonces me dijo, no tiene nada. Yo le dije, ¿y cuándo me van a entregar los resultados? No, me dijo, eso se quedan sí, aquí, pero queda. ella está limpio de todo. Porque le hicieron esa, no sé cómo le llaman, ya no le puedo pronunciar el examen que hicieron primero. ¿Qué le pasaron? ¿El Papá Nicolau no? No, ¿cómo le llaman? Pero es un examen que ahí sale todo, me dijo, llegaron a mí. Eso me dijeron en el hospital. Ajá. Pero miren, no sale nada. Ayer lo pasaron donde llevan las mujeres que van a dar a luz. Ajá. Lo vieron, no tienen ni un sangrado ni nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes? Pues yo pienso que yo como le digo, no hay nada. Sí, porque yo está raro, imagínense. No hay nada. Bueno, vamos allá donde está la camioneta porque aquí pasan las emergencias y mejor caminemos para allá y allá seguimos. Bueno. Mira, es increíble, pero ningún examen le salió nada, ¿no es eso? Nada. El ultrasonido, que en el ultrasonido se mira, por lo menos la matriz que ya tenía alguna manchita. No tiene nada, todo está limpio. Sí, a usted se lo van a mandar por el chat que le. No, bueno, dejo mi número. Sí, porque yo quiero sacarme de esa duda. De esa duda. Por eso le dije yo a la doctora, ¿y cómo puedo yo para saber cómo está? Entonces le dije, yo le doy un número y yo quiero que me lo van a mandar ahí. Sí, está bien, me dijo. Le hicieron examen de sangre, sí, de heces, de orina. Pero no. ¿Y cómo se siente usted ahorita? Ahorita me siento un poquito más mejor. Como lo pusiste desde que entró a su. Ah. Sí. Ajá. Pincharon la piel. Sí, ve. Pero sí está raro. ¿Y sí le dejaron medicamento? Acá está la receta. Ok. Pero. Muchica. Se supone que está enferma, ¿va? Se supone. Y otra vez los exámenes, nada. Nada, porque el ultrasonido es una cosa que se ve. Todo se hicieron. Yo miré, estaba en la tienda y estuve mirando. ¿Y nada, doña? Nada. No, y aquí no podemos decir de que no lo hicieron, ¿va? Porque acá es otro muy nivel. Diferente. Acá lo atienden bien a uno y todo. Pero sí, yo creo que vamos a... Bueno, buscar otras alternativas. Sí, otras soluciones porque sí, yo le dije a la doctora si el estado que está, entonces, pero no sale nada, no hay que poder hacer, ¿no? Sí, pues. Increíble, doña. Justa, fíjese que en algunos comentarios dicen, no sé si usted ya la curó a ella de empacho. Pero yo solo le he curado, pero yo solo he dado lo que nosotros... Sí, pues, ajá, cosas sí, que sirven para el empacho. Sí. Y no, tampoco. No saca nada de ella. Como les digo, yo allá ya le había... Yo como les dije, yo, ¿verdad? Que ya le había dado para los parásitos. Ajá. Después de eso, fue que se le habían hecho examen de sangre en Masate, ¿verdad? Uh-huh. Después de eso, yo le compré esas vitaminas que le dije, que cuestan 250 cada... Ajá. Cada uno, ¿verdad? Y le compré el otro frasquito de lo que ando aquí y nada, nada, porque en realidad yo ya lo llevé. Si ella fue al Poder de Salud, del Poder de Salud al hospital, del hospital al Poder de Salud me mandaron. Increíble, sí, eso allá en Mazatenango, mucha. Sí, bueno, acá venimos, mucha, porque como dijo la cancha, ¿va? Aquí se han visto buenos resultados. La atención es muy diferente, usted lo pudo comprobar. Ajá, hoy, sí. Doña Justa, las atendieron re bien. Sí. Desde el primer momento que llegamos. Ajá. Empezaron a hacer preguntas si tenía exámenes y todo, mira, etcétera, etcétera. Lastimosamente todo eso no lo grabé porque no me dejaron, va.
Pero sí se vio la atención que le pusieron, doña. Pero sí es preocupante que no salga nada, porque por lo menos uno ya se queda tranquilo que diagnostiquen qué es lo que tiene y ya uno empieza a atacar eso, ¿verdad? Pero aquí nos volvemos a quedar, ahí sí que en cero, porque no hay nada. Váyase tranquilo, me dijo. ¿Así le dijeron? Sí, el doctor. ¿Está bien sana ese? Sí, que no hay nada. Sano, ¿más de 7 vidas tiene usted? Whisky, zanahoria, sí, así, de whisky, zanahoria, así, eso, para que ella recupere, porque está muy, de eso está bien, va. Ajá. Bueno, entonces. ¿Y la hierba mora? Sí, pues. Va, está bien, doña Justa, entonces, por lo menos, ya sí. Sacamos estos exámenes, ¿verdad? Y ya tenemos otra opinión médica, porque aparte la de Masate y aquí, entonces ya son dos opiniones médicas. La receta yo creo que mañana se la vamos a llevar, porque saber a qué hora vamos a llegar, sí, a la casa, ¿verdad? Entonces, mejor llegamos mañana más tranquilos y se la vamos a llevar, ¿oyó? Sí, pues esto va a continuar allá mucha, con la entrega de medicina el día de mañana. Acá pues dejamos el video. Y le suplicamos a las personas, ¿verdad? Oraciones para Cecilia, para que mejore su salud. Sí, yo necesito, ¿verdad? Bastante oración, ¿verdad? Para ella, ¿verdad? Porque yo ya se lo entregué en las manos de Dios, ¿verdad? Porque yo le digo a ella, pedirle mucho a Dios, o lo pedimos en familia, le digo yo, para que Dios va a mostrar, va a tocar a ese doctor, ¿verdad? Que lo va a examinar. Y mire, ya pasamos, ¿verdad? Pero lastimosamente que no, ni en el ultrasonido, nada. Sí. Bueno, doña Justa, vamos a ver qué pasa. Cualquier ayuda, sugerencia, están los números, ¿verdad? Ahí están los números de teléfono, de WhatsApp, y si no, pues también nos pueden contactar por Facebook, búsquenos como el Guchapi. La página oficial tiene más de 1,000,000 de seguidores, para que no lo estafen. Bueno, pues, vámonos, porque ya es tarde y mucho polvo. Nos...